puedo creer la cantidad de autos, gente, puestos de cosas. Gente cruzando por el medio. Sí, los autos no respetan nada, pasan en rojo, es un quilombo esto. Pero es una ciudad muy grande, mirá, ¿qué es? ¿Un mercado? Sí, es un mercado. Nos habíamos desacostumbrado a una ciudad tan movida. Porque miren la cantidad de autos, capaz que justo estamos en un horario que es horario pico, son las 7 menos 5. Y esta ciudad, Potosí, que es muy antigua, lo que tiene es que es todo en subida, todo en subida. Sí, sí, sí. Estamos como a 4.000 metros acá, si no me confundo. A ver, fíjate. Sí, 4.000 metros, 3.900. Ahí ya que están llevando. Ah, ¿qué están llevando? Ah, papa. Papa, mirá. El zapallo. Pensé que era pollo, pero no. No podemos creer que estamos en una de las ciudades más famosas del mundo, creo yo. Bueno, sí. Es muy conocida Potosí. Potosí. Mira, acá hay un puente. ¡Wow! Un repuente. No está en venta la casa, dice ahí. No, increíble, nos llama toda la atención. Sí, estamos buscando un lugar para dormir porque en Bolivia hay muy pocos lugares para dormir como en Argentina. En Argentina en cualquier estación de servicio puedes dormir casi en todas. Sí, acá se nos está pero, sí, complicando. Se está complicando, estamos buscando una plaza. Vamos a donde dice el centro, centro de Potosí, a ver qué hay. Supuestamente tiene que haber una plaza, a ver si podemos parar ahí. Pero entonces nos metimos, no sé, el GPS me mandó por acá. Pues por ahí vos, el GPS te manda por acá, encontrás una feria. Todo, hay feria en todos lados. Puestos, comida en todos lados. Yo tengo una gana de bajarme y empezar a recorrer. Las luces de muchos autos titilan como luces de boliche. ¿Pasa la que te ve eso? No sé. Pero viste que muchos tienen las luces así. No, aparte de frente, que te encandilan algunas. Sí, sí, de frente, que vos decís, a mí me preocupo, porque digo, ¿qué pasó? Y estos son los colectivos de transporte. Están muy lindos. Hay de muchos colores. ¿Ves? Acá está el rojo, acá está el azul. Están re lindos. Con José decimos para hacer los motorhomes, sí. ¿No? Mirá, y tienen el caño de escape allá y sale por ahí arriba. Sí. Esta calle está buena para caminarla. Sí, sí. Creo que todo esto es mejor caminarlo que hacerlo con la camioneta porque mucho quilombo. ¿Dónde vamos a parar, Fer? ¿Dónde vamos a parar? No sé. Esta subida es tremenda. Sí, sí. Tremenda. Es muy empinada. Ushuaia, ¿sos vos? Sí, pero Ushuaia tenía nieve. Esto, mirá lo que es esta subida. Sí. Era muy, no, muy empinada. Estoy en primera del mango, ¿Qué vende mirá, acá? ¿Qué hacen ahí? Miren, el auto tiene comida ahí. Es muy bueno. Un autito con comida. Vamos a ver si sube Eros esto, porque está complicado. No, está muy empinado. No, en serio, es muy empinado esto. Una de las calles más empinadas de una ciudad que agarramos. Pero yo creo que ni en la montaña encontramos esto tan empinado. No, es zarpado. Dale, Eros, dale, ya llegás, Eros. ¡Qué caño que sos! Creo que llamo a la plaza principal, a ver o no. Acá no puedo dejar pasar a nadie, porque dejo pasar a alguien y no levanto más. Claro. Mi cara abajo. Ay, ay, ay. Y acá hay otro auto, no esto. José, yo no sé cómo estás, no estás re estresado manejando. Finoli, finoli. Ay, Dios. Pero mira qué lindo que está este escarabajo, Celestito, hermoso. Sería bueno para dejar un escarabajo. Sí, me distrae todo, porque hay mucho para mirar. No, pero es tremendo, es una ciudad que hay que caminarla. Sí. Hay que perderse caminando. Y hay mucha gente en la calle, mucha. Sí. ¿Será que nos metimos en un día? No, no, estamos en el centro igual, ¿eh? Sí. El bondi chino, ¿qué querrá decir esto que está escrito acá? ¿Alguien sabe qué quiere decir esto que está escrito acá? Por favor, si alguien nos lo traduce, se agradece. Thank you.
llegamos a un lugar, encontramos un lugar para dormir gracias a la aplicación de iOverlander. Vamos a ver cómo dormimos. Estamos en un estacionamiento. Dormimos tranquilos, nivelados, porque la verdad es que todas las calles son así, así, así. No. Entonces acá vamos a estar nivelados. Mañana le vamos a mostrar cómo es el lugar donde dormimos, porque es la primera vez que vamos a dormir en un estacionamiento privado pago. Sí. Porque hay autos que dejan el auto y se van a la casa. Sí. Son las 7 y 40 de la tarde noche y vamos a caminar un poco por el centro, y porque estuvimos todo el día arriba del auto, hoy manejamos desde Uyuni hacia Potosí, un camino bastante montañoso, hermoso, muy lindo, recomendable, pero muy exigente para Eros y también para nosotros. Sí, también. Así que ahora, bueno, en realidad en este video les vamos a mostrar un poco más de la ciudad de Potosí, pero eso va a ser mañana porque ya estamos muy cansados. Vamos a caminar un ratito, ver qué comemos y bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Y al final no nos vemos mañana, nos vemos hoy directamente porque salimos a caminar acá por Potosí y estamos en la plaza 10 de noviembre. Entiendo que esta plaza se llama 10 de noviembre de 1810 porque debe ser la independencia de Bolivia. No lo sé, vamos a buscarlo. Está muy linda. Sí, está hermosa. Está inclinada. Ustedes la ven que está así, empajada para allá. Está inclinada esta plaza. Potosí es una ciudad en una montaña y hay muchos edificios muy lindos. Sí, la verdad que una construcción muy linda tiene. Y atrás nuestro, ahí está la casa de gobierno. Y allá es una hermosa iglesia, mira lo que es la iglesia, ojalá que se pueda entrar. Ey, está re linda, en está serio. Está muy linda, pero parece muy antigua. Sí. Y esto es muy nuevo también, hay como una plazoleta muy linda. Esta plaza la mandó construir Evo Morales, el expresidente acá de Bolivia, para fomentar el turismo local. Y la verdad está muy, muy buena. Y están poniendo cosas de Navidad también. Sí, allá hay un alce, pero no está prendida la luz. Qué no. Lástima. Recién cuando pasamos estaba prendida porque creo que la estaban probando. Sí. Y hay cosas ahí que la están armando todavía. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo un poquito más de Potosí. Y Fer, yo tengo hambre. Sí, mal. ¿Vamos a comer primero? ¿Vamos a ir a salir a comer? No sé, vamos a comer, a comprar algo. Sí. Tengo hambre. Vamos, dale. Por suerte llegamos a un lugar para comer porque yo no doy más de hambre y encontramos una pizzería que se dice que es la mejor pizza de Bolivia. Vemos pasar los platos y son terribles las pizzas. Dos cosas quiero decir. Tenés que pagar antes de entrar. Pagás, pedís la pizza y después te sentás bien la moza y ve lo que pediste. Y otra cosa que me pareció muy loca es que hay muchos chicos de delivery que les llevan la pizza, pero la pizza no la llevan en una caja normal. Si bien está en la caja, después van vuelta en un nylon, como que es inviolable. Como que nadie puede abrir la pizza y meter un dedo. Claro. ¿Ves? ¿Cómo para que se mantenga más la temperatura? Claro, puede ser también. Llegó la pizza. Nos llegó rapidísimo, gracias. No, mirá lo que es esto. No, Fer tiene un olorcito hermoso. ¿Te sirvo? Quiero oler. Uf, qué bien. Uy, aparte mira esto, cómo está. Ancho. No, vamos a hacer una buena demostración de esta pizza. Miren. Yo voy a meter un poquito picante, ¿puedo? Sí. Uy, se me fue. Estaba abierto. Mucho picante. Vamos a comer. Perdón, pero tengo mucho hambre. Dale, comé, queremos saber cómo está. ¿Sí? ¿Está buena? No, muy buena. Bueno, todo esto, la pizza sale 50 pesos bolivianos, la Fanta sale 9 pesos bolivianos, en total fueron 59 pesos, serían más o menos 1.800 pesos argentinos. Pongan en comentarios qué opinan ustedes, si les parece que está bien el precio o pizza grande, convertido, ¿no? A argentino. Pero bueno, estamos en Potosí, recién llegamos. Vamos a darnos el gusto de comer una pizza. No salimos a comer hace meses, así que nos lo merecemos. Buen día, Fer. Buen día. Son las 9 de la mañana
Y vamos a mostrarles el patio del día de hoy, que la verdad que es muy interesante. A ver, vamos, dale. Vamos a verlo. A ver, Fer, mostrarles el patio del día de hoy, porque es muy curioso y muy raro. ¿Bien dónde estamos? En un estacionamiento de autos. Dormimos ahí, ayer. La verdad no nos podemos quejar, ¿eh? Dormimos muy, muy bien. Sí. Si llegan a venir a Potosí, este lugar se los súper recomendamos. Sí. ¿Cuánto nos salió la noche acá? 10 bolivianos. Claro, 300 pesos la noche. 300 pesos, Eros durmió seguro, nosotros re tranquilos porque a la noche no viene nadie. Sí, no hubo ni un ruido. Es más, nos costó un poco levantarnos porque estaba muy tranquilo. Sí. Bueno, mirá, vamos a mostrarles la limusina. Sí, vamos. Feli, me estoy dando cuenta que no podemos salir. Mirá, nos pusieron un auto acá. ¿Y un auto acá? No, estamos al horno, aparte nos tenemos que ir ya porque tenemos que ir al Ojo del Inca. Sí, vamos a hacer una excursión que en el próximo video lo van a ver, pero no podemos salir. No. ¿Cómo salimos por acá? Imposible. Ahora le vamos a decir al chico a ver si dejó las llaves o no. Yo veo que tenemos que esperar a que venga el dueño, porque aparte en base no te pide la llave. No. Estamos al horno. Pero miren esto, yo no sé cómo llegó esta limusina acá, porque las calles ya vieron cómo son, son muy cortitas, llenas de gente. Hay una limusina acá. No. Una limusina. Mirá, una limusina. Hay una limusina. Es larguísima, mirá. No, muy larga. ¿Cuántos pasos míos tiene esta limusina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pasos. Es gigante. Bueno, vamos a preguntarle al chico si podemos salir, si le dejó la llave. Bueno, por suerte el chico tiene la llave, así que vamos a poder salir. Sí, menos mal. Sí, menos mal. Si no estábamos encerrados. Mirá esta. Mirá, hay muchos escarabajos volcán acá. Un fusca. ¡Qué hermoso! Antes de continuar, queremos darle las gracias especialmente al patrocinante de este video, que nos ayuda a que este sueño de viajar por el mundo se haga realidad. Y es Surfshark. Surfshark es el mejor VPN que existe en la actualidad. Y si por casualidad no sabes lo que es un VPN, no sabes lo que es Surfshark, te queremos contar que tenés que bajártelo ya porque será muy útil en tu vida y en tus viajes. Si no sabés lo que es una VPN, te contamos que es una red privada virtual que crea una burbuja de seguridad, sobre todo cuando estamos conectados a red públicas Wi-Fi, como por ejemplo aeropuertos, bares o restaurantes. Tenés que tener en cuenta que en estos lugares pueden estar personas malintencionadas que pueden robarnos nuestra información a través del Wi-Fi. Además, un VPN como Surfshark nos permite ver contenido que esté bloqueado en nuestro país. Por ejemplo, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime o cualquier otra plataforma que se te ocurra. Algo que está buenísimo en Surfshark es que podés utilizar tu mismo usuario en distintos dispositivos, como por ejemplo la tablet, el celular, la computadora, y además podés usar todos los dispositivos a la misma vez. Si estás interesado en el servicio mensual de Surfshark, podés utilizar el enlace que se encuentra en la cajita de descripción del video y así obtener un 83% de descuento. Ah, me olvidaba, y además podés disfrutar de 4 meses extras totalmente gratis. Para poder disfrutar de esta promoción, vayan al enlace que dejamos en la descripción del video y usen el código de descuento que es Americando. Además, Surfshark ofrece una devolución de dinero de 30 días. Es decir, que si no les gusta el producto, pueden recuperar el dinero en 30 días. Y otra vez, muchísimas gracias Surfshark por ser parte de este viaje. Ya salimos a caminar por la ciudad de Potosí. La verdad que cansa caminar por las subiditas. Y vemos que todas las esquinas como esta son bastante peligrosas para los autos. Por eso tienen un espejo ahí arriba para ver quién viene de este lado. Un espejo cóncavo o convexo. Bueno, nunca supe bien eso. Es bastante peligroso, así que hay que manejar con cuidado. Y ahora estamos acá en el templo de San Francisco, que lo están restaurando, según dice este cartel. Está re lindo. Mira la puerta lo que es. ¿A la puerta? Hermosa la puerta. Bueno, acá nos dice la chica que está cerrado el templo, que hay unos padres adentro. Y allá está la catedral o la iglesia que vimos ayer a la noche en la plaza. Fer sacándome una foto, porque este lugar la verdad que nos encanta.
No, está increíble. Está muy, pero muy bueno. Sí, está hermoso. Esto es muy nuevo. Recién me fijé en... ¿Vieron Street View de Google? Y estaba todavía construyéndose. Esta es la catedral que vimos ayer. Yo quiero andar por esa callecita que está ahí. Está llena de faroles, vamos ya. Mirá qué es eso. Y hoy, que es sábado, hay un montón de gente en la plaza, la verdad. Hay muchos puestitos para comer, gente comiendo helado. La verdad que está muy limpio, muy lindo. 10 puntos a esta plaza, ¿eh? Ayer vinimos, nos encantó. Hoy de día nos vuelve a enamorar. Caminando acá por las calles de Bolivia y me estoy dando cuenta que cada calle tiene un nombre, pero abajo dice antigua calle tal. Por ejemplo, esta dice calle Ingavi, antigua calle del trasero. Bien. Y esta también acá, ¿ven? Dice calle Quijano, perdón, calle Quijarro, antigua calle de la ollería. Y como ven, las calles son muy angostas, pero muy angostas. Pasa solamente un auto y para doblar este auto tuvo que hacer dos maniobras. Nosotros nos decíamos por qué estamos tan cansados, obviamente por la altura, y vimos un cartel recién ahí que decía que Potosí es la ciudad más alta del mundo. Por eso le cuesta a Eros, por eso nos cuesta a nosotros, y se nota porque cuando venís por la ruta ves a Potosí allá arriba. Hace un rato se nos apagó la camioneta en una subida en la que venían un montón de autos atrás, y cuando José intentaba acelerar se apagaba. Nos pasó eso como 5 o 6 veces, nos tocaban bocina, nos putearon. No, no. Pasa que no podíamos acelerar. Y yo me bajé para decir al colectivero de atrás que se corra un poquito porque vos tenías muy poco espacio. Nada, no sé cómo salió. No, la verdad, sé, no pero sé. Era muy empinada. Fue muy bueno, estresante. Ya vieron cómo es esto. La ciudad está en la montaña. Estábamos caminando por la calle y le digo, José, vamos a ver las tortas que tienen en este local. Y me dan una porción para probar. ¿Ustedes le dicen manjar a la crema o a lo de adentro? Ah, lo de adentro. ¿De qué está hecho? De manjar, que es lo que nosotros le llamamos bizcochuelo, y crema. Muy rico. ¿Qué precio tiene? Tengo de 60, esta de 70 y esta de 90. Se llevan enteras, no hay porciones. Ah. Bueno, voy a dar una vuelta y paso. Muchas gracias. Bueno, ese voy a la vuelta y paso, me parece que es toda mentira. ¿Y por qué a dónde vamos a meter una, sí, una no, torta de no podemos, negros? No podemos. Pero es que pasa que me dio para probar y me sentí mal de no comprar. Pero no podemos comprar una torta, es imposible, no hay manera. Bueno, gracias a la chica que nos dio una torta para probar. Pero está no, muy buena. Mira cómo nos está, a ver, voy a ir a la sombrita y la pruebo, ¿no? A ver. Está muy rico. Manjar y crema. Muy buena la crema, me encantó. Lástima que no podamos comprar una torta entera. Ay, sí. Bueno, quiero otro peso más. ¿Viste? Toma. Arpada, es muy diferente la crema. Yo no puedo creer que nos hayan regalado una porción de torta. Me encanta Bolivia. Bueno, acá Fer está hablando con la señora que le está vendiendo una empanada de queso y un cono de crema. Nos quedamos con ganas de comer algo y Fer está comprando eso, esas dos cosas, algo salado, algo dulce. Gracias, chao. Me intriga mucho esto. Una empanada de queso, rarísimo acá una empanada de queso. ¿Sabes que me imagino que es como un chipá? Me lo imagino así. No, ¿no? Mazo. Muy seco. Muy seco, le falta mayonesa eso. No va. Y es dulce. Ah, por ahí queso dulce. Muy raro, porque miren cómo es. Es como muy seco. Yo me imaginé que iba a venir como un queso derretidito adentro. Estaba fría. Bueno, pero igual. Esta es como la que comimos en tu pizza. No sé, porque no dijo que tenía dulce de leche. Crema. Claro, tiene solo crema. ¿Está bueno? Está buena. La de tu pizza, mucho mejor. Me dijo que el postre típico acá es sopaipí. Voy a buscar sopaipí. ¿Dónde habrá? A esta le doy 7 puntos. Me gustó mucho más la de tu pizza. Bueno, acá estamos
creo que casi pleno centro de Potosí. Entramos recién a un mercado municipal. Nos pareció muy raro el pescado, como lo venden acá. Está apoyado sobre 3-4 hielos, nada más. Y lo venden ahí. Le tiran un poquito de agua y ya está. Debe estar recién pescado, ¿eh? Sí, sí. Y otra cosa que me pareció muy, muy extraña también es que la cantidad de puestos que hay. Muchos puestos en la calle. En el mercado también, la comida. Todos en la calle. Los locales están, pero todos en la calle. Y acá, ahora a mis espaldas, voy a girar un poquito la cámara, acá a mis espaldas, ahí, está el Cerro Rico. Bueno, el cerro donde sacan todos los minerales de Potosí, donde se los llevaron durante años y años, la plata, no sé si hay oro, pero hay estaño, hay muchos minerales ahí y está allá atrás. Seguimos caminando acá por las calles de Potosí en busca de... Sopa y pilla. ¿Qué es sopa y pilla? Bueno, yo pregunté y me dijeron que es el postre típico de acá, así que tengo mucha ganas de ver cómo es, probarlo. Y nos dijeron todos que vayamos a la calle Bolívar, que ahí está. Preguntamos 4 veces y nos dijeron la calle Bolívar, la calle Bolívar. Así que vamos a la calle vamos Bolívar. Para allá. Así que vamos para comprar un... Sopa y pilla. Bueno, acá parece que Fer encontró un lugar donde venden sopa y pilla. Este. Ah, ese es. Me dijo que es ese. Bueno, vamos a comprar uno. Bueno, vamos a probarlo. Dale. Mirá qué buen pan este, parece buen pan, ¿eh? Está hecho de harina, miel de caña y azúcar impalpable. Está rico entonces. Sí. Bueno, gracias. Gracias, chao. Lo conseguimos, porque no sabíamos ni siquiera cómo era de imagen, ¿entendés? Claro, uno va caminando y dice, bueno, voy a comprar sopa y pilla, pero no sé cómo es. No sé cómo Tengo es. Tengo que preguntar. Miren. Como un alfajorcito. Claro, es como un alfajor, a ver. ¿Cómo está? Está bueno. ¿Cuántos puntos le das? Le doy unos 7. Bien. No, no, está rico, está rico. O sea que ahora no tengo nada de comer dulce, ese es mi tema. A ver. Está rico. No puedo hablar. Decís fósforo. Bueno, está muy bueno. Es como un alfajor. Ven, mira. Y está para tomarlo con una chocolatada. Con un mate. Con un mate. ¿Con qué lo acompañan las personas que viven acá? Si hay alguna persona boliviana que esté viendo este video, por favor, que nos ponga en los comentarios. ¿Con qué se acompaña esto? Está bueno. Me llevaría un par para tomar mate. Sí, o de postre. Después de cenar. Sí. Está bueno. Recontra probado. Sopa y pilla. Que es el postre de Bolivia. Va adentro. Porque necesito algo... líquido. Yo vamos para comer después. Vamos, vamos a ir caminando. Que venimos. Terrible, ¿eh? Caminar acá es una locura. Bastante cansados de caminar. Nos pusimos el busito porque ya hace bastante frío. Los perros no paran de ladrar. ¿Qué pasa? Dijiste que se pararon. Nos vinimos otra vez a la Plaza 10 de Noviembre, a la que está cerquita del estacionamiento que les mostramos anteriormente, porque ya hace bastante frío. Es hora de volver. Sí. Mañana continuamos viaje. No les vamos a decir a dónde vamos. Lo van a tener que ver en el próximo video. Si estás suscrito, gracias. Y si no, por favor, suscríbete que es totalmente gratis. Y nos vemos, amigos, desde la ciudad de Potosí. La ciudad más alta del mundo. Les mandamos un besote enorme. ¡Hasta luego! Gracias por acompañarnos. ¿Hay que bailar? Sí, vamos a bailar. ¿Hay que bailar en Potosí? Hay que bailar en Potosí, Vamos a bailar.